Por todo lo que viene de afuera, porque en realidad la producción aquí en Chile en general está muy mala. ¿Pero a qué se debe este aumento? Atrás quedaron las semanas de estabilidad en las que la intervención del Banco Central logró que la moneda estadounidense llegara mínimo de 280 pesos. Este comportamiento al alza se debe principalmente a una razón, la inflación en Estados Unidos. Esto desencadenó que la Reserva General Norteamericana tomara medidas severas para su control, lo que afecta a la economía. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, acaba de recetarse una recesión.